una persona que no tiene que hacer ta'anit en Tisha B'Av. ¿Por qué no? Porque es una mujer embarazada, una mujer lactante, o puede ser una persona que está enfermo, o uno que es anciano, que ya no tiene que ayunar este año en Tisha B'Av. Entonces, antes de comer, tiene que hacer Havdalah. ¿Por qué? Ya que este año Tisha B'Av es domingo, entonces, por lo tanto, nosotros hacemos Havdalah en Motzae el domingo en la noche, cuando termina Tisha B'Av. Pero el que va a comer en Tisha B'Av, por algún motivo, tiene que hacer Havdalah antes de comer. Pero hay un problema. ¿Cómo va a hacer Havdalah y va a tomar vino el día de Tisha B'Av? Si dice la Gemara que la persona que toma vino en Sudam Afseket cuando cae otro día de la semana, es algo muy grave. Entonces, ¿cómo va a hacer Havdalah y va a tomar vino el día de Tisha B'Av? Por lo tanto, lo ideal es que cuando van a hacer Havdalah, las personas que comen en Tisha B'Av, que lo hagan no con vino. ¿Que lo haga con qué? Con cerveza. O hasta lo puede hacer también con malta. Y con eso también se considera como Gemar Mediná. Y con eso también come la mitzvah de Havdalah. Y por otro lado, no tiene que tomar vino en Tisha B'Av. Entonces, lo ideal, en primer lugar, que es que lo haga con cerveza o con malta. Ahora, no tiene nada de eso. ¿Cómo puede? Lo único que tiene es jugo de uva o vino. Entonces, en ese caso, que haga Havdalah con el vino, el jugo de uva con el vino, y que se lo dé a un niño para que lo coma, para que lo tome. Y de esa forma no se considera que lo está, por lo menos no está tomando ella, la mujer o el hombre que está haciendo la Havdalah, no está tomando el vino. Si es que no tiene ni un niño, está solo en la casa, entonces también va a poder tomar el vino para poder hacer Havdalah, para poder comer. Esto es al momento de comer. ¿Qué significa? Si es que tiene que comer esa mujer o ese hombre enfermo, tiene que comer en Motzei Shabbat, cuando es de noche, que haga Havdalah ahí. Pero si es que tiene que comer solamente el domingo en la mañana, porque la noche todavía está bien, y va a comer solamente el domingo en la mañana, que no haga Havdalah en Motzei Shabbat, que espere antes de comer, ahí es que haga la Havdalah y después coma. Porque si no tiene que comer el domingo en Motzei Shabbat, ¿para qué va a hacer Havdalah ahí y va a tomar cerveza o va a tomar vino en ese momento? Mejor que espere justamente antes de comer, ahí es que haga la Havdalah y después puede comer tranquilamente.